arte, arte urbano. Magnus. En nuestro país existen personajes que no podemos ignorar. Ellos con su arte nutren e inspiran a nuestra generación. Comenzamos con Underg Family, un colectivo que a través de la música nos trae conciencia y cultura. Esto es arte urbano. Underg Family. Under Family, familia Under, del estrego LRC resalta de su nombre. Tu mensaje, ¿dónde está? Pregunto dónde. Pues me causa risa como Benjamín el Conde. UND representa subterráneo, la EFI me presiona y puede que te cause daño. Yo sé que a muchos les parezco extraño y sabrán de mí, les juro, en los próximos años. Soy ermitaño a la hora que compongo. La R te respeto, cuando quieras te la pongo. Underg Family nace a raíz de un demo que yo saco ya hace 6 años. Mi hermano y mi primo me respaldaban en vivo y decidimos después hacer algo un poquito ya más serio, más organizado. Underg Family, la familia Underg. Ya que ahora todos forman parte de lo que antes era público. Mientras más grande la masa, se ayuda a fortalecer el problema. UND por Underground y ERC, expresión, respeto y crítica. Una expresión que la llevamos con respeto, pero sigue siendo una crítica. Tenemos ya mucha identidad venezolana, las cosas han ido cambiando, lo que pasa es que ya nos conocen, pero representando nuestro castellano y representando lo que es Venezuela, nuestro país. Yo siento que ya nosotros merecemos nuestro espacio y que la gente comprenda que esto no es, a pesar de tantas influencias, ya lo hicimos de nosotros, ya tenemos un sello. El hip hop venezolano es hip hop venezolano, no suena ni como el americano, ni como el de Puerto Rico, ni como el de Dominicana. La gente que está en el medio, tanto venezolanos como fuera, escuchan, esto es hip hop venezolano. En mi caso, bueno, NK Profeta, el N y el K por dos profetas reconocidos, de estos profetas de la historia, Nostradamus y Edgar Kay, digamos, vocalista principal, por decirlo así, y canto con mis hermanos y mi esposa, que es la encargada de hacer algunos beats y de las presentaciones, de soltarnos las pistas en vivo. Underg Family, aparte de ser una agrupación, es una familia. No sé, nos caracteriza mucho eso, pues tenemos esa diferencia, nos trabajamos un poquito diferente. O sea, nos diferenciamos en que todos somos familia, trabajamos distinto a que siempre estamos unidos. A pesar de que hay géneros que consideramos que unos denigran a la mujer, otros son extremadamente comerciales, porque no está mal comercializar tu música, pero sin vender los principios. Y siempre con la tolerancia por delante. Si pedimos respeto o si exigimos respeto, tenemos que respetar al resto también. Y por eso creo que nos ha ido bien siempre apartando conflictos. Bueno, con el documental este, cuando nosotros comenzamos, nunca pensamos que iba a llegar a ser como fue. O sea, empezamos como con una recopilación de entrevistas para nosotros, pero después surgió esa necesidad que dijo NK de querer unir a todos los estados, todo el hip hop de Venezuela. Descubrimos mucho talento en el interior del país. Y decidimos no esperar más que alguien lo hiciera, sino salir a hacerlo, haciendo nosotros con una camarita pequeña. Recorrimos 18 estados y gracias a Dios y a la ayuda del mismo movimiento logramos hacer este documental, que sirvió como una manera de conexión con todos los estados, inclusive los que no pudimos visitar. Se trató de colocar algún representante, si fuese, o alguna dirección de contacto, para que se vea que este movimiento ya está totalmente con sus raíces firmes y todavía nos falta, pero ya estamos firmes, ya es un movimiento hecho. Logramos
que conectara el hip hop total, no solo de Caracas, sino de Venezuela completo. Ya no solamente se mezclan estilos musicales solo netamente de rap, sino que ya se han hecho con diferentes estilos como salsa, como cumbia. Eso va haciendo que el hip hop como música surja muchísimo más. Uno de los recientes logros de la agrupación fue que tuvimos la oportunidad de trabajar con Tony Touch, puertorriqueño que reside en Nueva York, que estuvo, digamos, en lo que fue el nacimiento del hip hop. En trompa el caraqueño, sin distinción de grande o pequeño, te enseño, mira mi currículo y desempeño, como quiera, pa'l barrio, caserío y la favela, de Caracas, Nueva York con toca, vengo dando escuela, soy un hombre de palabra y yo cumplo lo que prometo, el de llevar a mi nación hasta su puesto de respeto, sigo abriendo puertas, open the windows, de dos ventanas, el liriqueo caribeño, como el de Celia en La Habana, en pana, coge mínimo el autor, es en el capítulo. Pero la raíz, o sea, este género nace como una protesta, y en el caso de nosotros estamos autodenominados como hardcore protesta, y el protesta más fuerte, somos un poquito radicales. Y sí, Under Family, independientemente de que haya un beat que a lo mejor agrade más o sea un poquito más para los oídos u otros muy fuertes, siempre hay un mensaje trascendental en las letras de nosotros, siempre. Todos somos comunicadores sociales en el hip hop. Mi mano, vamos, yo te quiero porque soy tu hermano. La justicia verdadera llegará para el ser humano. Todo en la vida se logra con constancia. Vivimos en tiempos difíciles, el mundo vive en tiempos difíciles. Y queda en nosotros, los jóvenes, dar un consejo o quizás hablar un poquito de lo que es la juventud en este momento en general. Dejar tanta peleadera, tantas cosas que al final no nos beneficia a ninguno, sino unirnos y trabajar en base a un futuro para los hijos de nosotros. Dama más criollo que la arepa con sombrero pelo guama. Si el petróleo se derrama y se acaba, no salen canas. Se resuelve el día siguiente con sonrisa en la mañana. Auténtico, pateando calle, quiero que suban las manos. Si suena el alma llanera y te sientes venezolano al ritmo de tambor.